Hello everybody and welcome back to another one of my videos. Today I'm recording this 442, amazing 442, where finally I was able to get Steves up to level max. And if everything goes well, I'm gonna be able, if I also get some cards for Ash, I'm also gonna put Ash to upgrade him to max as well. Fingers crossed, let's see what will happen. Brown, as you can see over there, still has a long way to go. Así que pues bienvenidos a otro de mis videos. Estoy súper encantado porque hace unos días acabo de subirlo a Steves a Max. Si todo va bien y recibo algunas cartas para Ash también, podré hoy subirlo a Ash también a nivel Max también. Ya jugué 3 partidos. Me faltan 5 partidos. Voy a tratar de no alargar demasiado este video. Vamos a ver qué es lo que voy a recibir. Lo que sí pasa con este equipo, digamos que tenga a todos estos tremendos jugadores, casi todos en max, nada más faltándome Brown. ¡Caray! ¡Qué chingados! No, pues sí. Sí va a ser medio gacho este partido, la verdad. Es que cuando... Bueno, con este tal vez no necesariamente, ¿sabes? Pero... tener jugadores así como niveles max y así hace como demasiado notorio cuando el software está al contra tuya, porque bueno, está bien. Ahí estaba Guard. Y ahora sí, todos los conocedores van a empezar a decir: no, amigo, es que tú te pusiste nervioso. ¿Cómo carajos me voy a poner nervioso después de casi 40.000 partidos que estuve jugando con cabrones, incluso mucho más cabrones que este güey con quien estoy jugando ahora? Así que no digan eso, es simplemente que el chingado software se está poniendo de la mierda. Sin embargo, aquí a ver. Ahí está. Me puse nervioso. Así que no es pedo de ponerse nervioso, es porque simplemente ahí no quiso ser el gol de parte del software. Así que pues... Bueno, vamos a sacarlo aquí de acá, porque este cabrón si va a querer centrar desde aquí, que es exactamente lo... ¿Qué chingados hiciste? ¡No mames! Estuvo mamón ese gol, de verdad, muy mamón. No lo esperaba, ¿eh? De verdad que no lo esperaba. ¡Ah, vale pito! ¡Vale gorro! Vamos, da un gol de aquí también. Marca un gol de ahí también. Sí, verdad. Pero bueno, de verdad, qué chingón gol me dio. No, sí lo voy a... Lo voy a admitir, no digo no. ¿De qué es este? ¿Mozambique? Órale, casi no veo de esas banderas. No estoy muy encantado de pasarle así, aquí sí. Acá sí, véalo a Brown, qué bonito se coloca ahí. ¿Cómo? Otra vez. No, neta. Ahí está. Ay, no mames, ¿de verdad? ¿Se enchiló por eso? ¿Por eso? Ten, no digas que soy mala onda, ¿eh? Toma tu copa de ahí. Ok, qué interesante partido con muchos goles de puro Zivkovic. A ver, no quería hacer... Vamos a cambiar. Este estuvo mamón. Este estuvo muy cabrón, de verdad. A ver, velo. De acá. No, neta, sí, mis respetos, de verdad. Y este estuvo bonito también, ¿sí vieron? ¿Ves? Pau, lo saca y viene. ¡Chao! Chingón.
Okay, let's go with this other round now. Okay, thank you for watching my videos. Also, please don't forget to put likes to my videos and subscribe to my channel and comment to my videos as well. Doesn't cost you anything. Let's see whatever's gonna happen this match. Okay, yeah, 3-4-3, 46%. Oh, by the way, I'm gonna upload also this video of how I got disqualified by losing the third match. My first attempt. This is actually my second attempt. From somebody playing 3-1-2-1-3, also with 48%. I'm gonna upload that blooper. That was completely really really interesting. Así que estaba diciendo que voy a subir este blooper de video de cómo me acaban de descalificar, como perdí el tercer partido de mi primer intento, este siendo mi segundo intento, como perdí de una persona con 48% de ganancias jugando 3-1-2-1-3. Para que vean ahí una buenísima cantidad de handicap. Okay, continuing with this commentary in English, I was just letting everybody else know about the bloopers video that I want to upload after this video. That is, that was completely even funny. I mean, I cannot even get angry by now, you know, because I know whenever the software does these kind of things to you, there isn't much you can do about it. Okay, bump, penalty. There you go. Alright, moving on quickly. Come on. Okay, let's see in which language do I go with the commentary now. I'm gonna switch back to Spanish. Vamos a español de regreso porque pues no hablo este idioma de este señor. Así que pues vamos a ver qué va a pasar aquí. Por supuesto que ya estuvo también en Arena Infinita, pero el señor Super Golden Commander no será que esté jugando puro voleibol, ¿verdad? No será eso. Míralo más, Brown ahí. Cómo me encanta este chavo que se mete exactamente en toda una. Bueno, a menos que el software está por contra. Se mete siempre en donde lo necesitas y aparte que tiene extraordinariamente buenísimos disparos. Sin embargo, si el software está a tu contra, lo vas a encontrar arriba por las gradas, sacándose selfies con los fanáticos, con los. Pero bueno, seguimos jugando, seguimos viendo qué es lo que va a pasar acá. Penalti, por supuesto. Ahí vamos, Pau. Penalti para el señor con su capitán nivel 8, para que veas. Bueno, pues a ver acá. Wolfgang, ¿qué pasa? Aquí Junior me va a perder la pelota, sí, pero la recupera, la hubiera recuperado este Zivkovic, pero no. El explorador es increíble. Ah, cabrón, pensé que me iba a dar otro penal ahí. Pero tuve mucha suerte. A ver, Zivkovic, da esa pase del primer toque, da el primer. Así, ah, pase. A ver ahí, porque mis delanteros los dos traían acompañante y pues no quería. Es absolutamente neta. Y no fue falta. ¿Vieron? ¿Vieron que no fue falta? Achín. Aquí. A ver. No. Junior, es que casi no tiene potencia en la cabeza y como que no tiene mucho potencia. Pues velo este. Falta de nuevo, pero con gol también. Velo. Uf. No. Falta. ¿Dónde quieres que vayas? Pero, ¡qué chingadiza me está poniendo! Velo acá, a mi Matsumoto, velo cómo se quita. Velo, cuatro disparos, chinga, 4-1-2-3 y me destrozó, me rompió los huesos. Porque cuando pasa, ¿no? O sea,
Okay, let's see whatever's gonna happen in this match now. Did you see how beautiful works the this volleyball over there? Oh my goodness gracious. 4-4-2. An ex volleyball player. Let's see, Mr. Volleyball player. What happens now with your shit? Shit. With your team, I wanted to say, but oh my goodness. Oh my god. This is good stuff. Let's see. It's whipped into the box. Can he finish it? Abubakar. There you go. Header goal by Abubakar. Header goal by Abubakar. They need one more goal. So we're back underway. I wonder how that goal is going to affect this game. Back to the goalkeeper. The keeper plays it short there. This player okay, just I'm doesn't stand still. At what time? Half an hour. I still have half an hour until my meeting, so that's good. Okay, Steves over there. Let's see Brown over here. Boom. Really good passing now. Really well played. He showed a bit too much penalty. To the opposition there. He's gonna stay in the center. Let's see. He didn't. There you go. There's your gold cup for you over there. Exactly. But this dude, I win against him, no problems. Well, how many times? 4 times he touched the ball. Damn it, this software, it's just, I mean, people, when you lose, do not take it personally. When you lose, don't take it personally. It's the software just fucking with you. All right, I gotta switch to Spanish commentary now. Okay. Vamos con el comentario en español. Así que les estaba diciendo, con el oponente anterior, 7000 algo de estrellas, muy buen porcentaje y todo eso, 4-4-2 jugaba, un ex voleibolista también. Pero no lo tomen personal cuando van perdiendo, porque es simplemente el software como está moviendo sus jugadores, los jugadores del oponente. Estos que salen de repente, estas tonterías del... Ah, es que se está connection problems y no sé qué, esto de problemas de conexión y shalala. Esto es del software también. Todo eso es del software también. Porque eso luego también va... Eso. Ok. Buen disparo. Esto es como el software los va manejando. Ah, se pone con groserías este señor. Bueno, pues si quieres groserías, pues ahí vamos, yo también puedo, no solo él. No pasa nada. O sea, este cuate con sus 1400 partidos sí pensaba que me iba a intimidar con su besito. No pasa nada. Ahí está, toma. Ten tu copita. Ay. Manager will be pleased with passing like that. This player is on another level. Played in field. Really well played. Oh, he did really well there. Esteves, por supuesto. Abubakar, ¿qué hiciste, cabrón? ¿Te quedaste ahí dormido? Infiltrator corrió más rápido. Mamón, este software. Mamón, chingón ese software. O sea, infiltrador 7. Ahí está una pelota gratis para mí. Muchas gracias, señor software. ¿Estará ese güey en...? Pues vamos a probar, a ver. ¿Estará en offside? No estuve en offside, pero... Ahí está, otra vez, sus defensores. Nacho, protector, nivel 6. Imposible de pasar. A ver acá. Él y sus jugadores nivel 6 y 7. ¿Cuántos problemas me está poniendo? ¿Ves? 43%, no manches. Y ya tiene más pases que yo. Tiene más pases que yo, señores. Y señoras, no sé si habrá mujeres también viendo mis videos, como que sí lo dudo un poco. A ver, ahí está otra vez. Ten otro gol así. Bien bonito de Brown.
Fjeron, trece pase. Dos disparos. Dos tackles, una falta. Está bueno. O sea, estuve jugando de igual a igual con este chavo de Arena 7 con Arena 7 con 40% y cachito. En fin. Ok. Let's go to the final. Let's see what's happening. What's gonna happen in this second attempt? I've already lost one match, I think. One or two, I don't even remember. I think I just won, lost one, so I can still lose two. Well, one, because then the second one I'm gonna be disqualified. Jesus Christ. Oh, he is laughing at my 4-4-2. Well, probably, yeah, he should. Because look, there you go. There you go. He probably shouldn't, because 4-4-2 is what got me to 70.1%, okay, so. But okay. You never know with this software, whatever is gonna happen. Try to always pass the ball as little as possible to Key when building up your attack, okay? Remember that. Good possession. Yeah, yes. Can he finish it? Abubakar, he's done it, he's scored. They have one goal. They score again. All right. All right. There you go. You're back clapping. There you go. Ahí está, señor. Oh, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Okay. All right. Pues... thank you so much for watching my videos, I guess. Try to as much possible put likes to my videos, and yeah, here's the Gold Cup for me. Alright, so subscribe to my channel and like my videos and comment on my videos. And there you go. I actually thought Abubakar was gonna lose this ball over here. That was strange. There you go. Dunk. Dunk. Good. Ok, muchas gracias por ver mis videos, no se les olvide ponerle like a mis videos y suscribirse a mi canal, vamos a verlo, vamos a subir a este Ash a nivel max o no, a ver. Tan 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 tan. No, no, por supuesto que no. Well, thanks for watching, everybody else. Hopefully everybody will win this event. Bye-bye now.